Este es un árbol. Un árbol es una planta perenne de tallo leñoso que se ramifica a cierta altura del suelo formando una copa en su parte más alta. Estas plantas suelen ser de gran peso y tamaño. Un árbol tiene infinidad de usos. Por ejemplo, dar sombra, apoyo, sujeción, sostén. Para jugar. 11, 12. Esconderse. Vivir. Pero la principal utilización del árbol es la extracción de madera como materia prima para la fabricación de distintos productos. Es en este punto donde toma importancia el término forestación. Existen dos tipos de bosque: el bosque nativo o natural y el plantado o deforestación artificial. El bosque nativo es aquel que se encuentra en su lugar desde hace muchos años. Por lo general, está formado por especies autóctonas de la región. Los bosques plantados son aquellos que han sido creados por la intervención humana. Este es Denis. Denis trabaja en una empresa de forestación en Misiones que provee madera para diferentes usos. El proceso de forestación es largo. Las semillas se plantan en invernaderos, de donde salen los pequeños árboles que se trasplantan al lugar donde crecerán. Los primeros años exigen mucho cuidado por las hormigas y otros insectos, pero una vez que los árboles adquieren cierto tamaño, los cuidados son menores hasta el momento del corte, que es una tarea más mecanizada. Acá el corte lo hago con esta máquina. Busco el lugar de corte, lo volteo, lo derramo y lo corto en segmentos iguales. Una vez cortados, los troncos se cargan en camiones que los llevan a las plantas de celulosa o a los aserraderos, dependiendo del tipo de madera y su producto final. Al igual que Denis, que trabaja cortando árboles en Misiones, el Pulga trabaja cortando árboles en el Delta del Paraná. A diferencia de Misiones, donde los troncos son cargados en camiones para su traslado, en el Delta, los troncos son llevados a la orilla del río para ser trasladados en barco hasta su destino final. En Argentina, unas 35 millones de hectáreas están cubiertas por bosques naturales. Antiguamente, estos bosques ocupaban el doble de superficie, pero fueron siendo deforestados para utilizarlos principalmente como recurso minero. Se utilizaba la leña como fuente de energía, la madera para fabricar durmientes, para la construcción, como postes, muebles, pisos y hasta palos de escoba. Esta explotación no estuvo acompañada de una política de forestación y por eso la masa boscosa fue disminuyendo, proceso que se aceleró con el avance de la agricultura y la ganadería. Recién a mediados del siglo XX se comenzó a plantar árboles dirigidos a la producción de madera. Los primeros cultivos forestales de nuestro país se hicieron en el Delta, luego continuaron en mayor medida en Misiones y más tarde en Corrientes. Hoy en día hay forestadas 700.000 hectáreas en Misiones y Corrientes, 130.000 en Entre Ríos y 100.000 en la provincia de Buenos Aires. Las primeras forestaciones del Delta se hicieron con álamo y sauce para la producción de cajonería, sobre todo para cajones de fruta, que en ese momento era un producto importante de la región. Más tarde, la madera blanda se comenzó a utilizar para producir pulpa de celulosa para cartón.
especies más comunes son las coníferas y el eucaliptus, seguidas más atrás por el álamo y el sauce. El destino de la producción de madera implantada es diverso. Aproximadamente la mitad se destina a pasta celulósica para papel. El resto es madera aserrada para fabricación de muebles, la construcción y la producción de tableros de madera o aglomerados. Por lo general, como el tiempo que pasa entre la plantación y el corte puede ser largo, entre 10 y 20 años dependiendo de la especie, las empresas forestadoras organizan la plantación en forma escalonada, de manera tal que los turnos de corte sean una actividad relativamente constante a lo largo del tiempo. En lugares donde el promedio de lluvia es muy bajo, el desarrollo de árboles es escaso. Si se realiza una deforestación, seguramente terminará produciéndose una desertificación por la disminución de humedad, la erosión del suelo y el desequilibrio entre la tala de árboles y el tiempo que lleva su crecimiento en lugares como ese. La actividad forestal tiene una serie de ventajas. Reduce la necesidad de utilizar el bosque nativo. Se puede realizar en suelos y climas muy marginales para la agricultura y la ganadería. Es protectora contra la erosión y es un importante captador de carbono de la atmósfera. Teniendo en cuenta esto, y que en nuestro país el consumo de papel va en constante aumento, la forestación pareciera tener un futuro promisorio. Los árboles y su madera han sido en la historia de la humanidad un recurso de suma importancia. Como generadores de oxígeno, como fuente de energía, de calor, aportando material para la construcción. Por eso es importante el trabajo que hacen personas como Denis y el Pulga, que ayudan a cuidar este recurso dándole un uso racional y equilibrado mediante la forestación controlada. La madera es y será un elemento fundamental para la vida y el desarrollo de las personas.